Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viridiana Castillo, soy maestra de grupo del Centro de Atención Múltiple número 3 de aquí de la ciudad de Mérida. La actividad que les voy a compartir nos va a ayudar para trabajar en casa los colores, la motricidad fina y la comunicación. Para lo cual vamos a necesitar hojas en blanco o cartulinas si tenemos en casa, plumones y colores, tapas de refrescos de diferentes colores y de las pinzas de las que utilizamos para colgar la ropa. Pues lo primero que vamos a hacer es trazar en nuestras hojas alguna figura que sea llamativa para los niños con la ayuda de las tapitas y las vamos a colorear de acuerdo al color que tengamos de las tapas. En este caso yo dibujé un gusano, tenemos también un tren y una aleta. Le vamos a pedir que coloque las tapas en el lugar que le corresponda según el color. Esta es negra, roja, azul, amarillo y así sucesivamente. Espero que esta actividad les guste, les sea de utilidad y la lleven a cabo en sus casas. Nos vemos pronto en la escuela. Hasta luego.